argentinas, venezolanas, colombianas, chilenas, canarias, gallegas, mexicanas, ecuatorianas, fritas o al horno, de harina de trigo o de harina de maíz. El mundo de las empanadas. Es infinito. En casi todas partes de América Latina y en España vas a encontrar algún tipo de empanada. Tienen formas e ingredientes diferentes, pero todas tienen algo en común. Es una masa con un relleno. En Colombia, las empanadas se hacen con harina de maíz y se fríen. Tienen varios rellenos. Uno de los tradicionales es carne desmechada y papa. Y hay regiones en las que se hace la masa con harina de trigo o con yuca. En Venezuela, las empanadas son parecidas a las empanadas colombianas. También son de harina de maíz y se fríen. Tienen forma de media luna y miden unos 20 centímetros de largo. Algunos de los rellenos más populares son carne desmechada, queso, frijoles negros con queso y cazón. ¿Sabes lo que es el cazón? Es un tipo de tiburón pequeño. Así es, comemos empanadas de tiburón y son muy ricas. Puedes comer empanadas en cualquier momento del día. De hecho, es muy común comerlas en el desayuno. Tengo una pequeña historia con las empanadas venezolanas. Hace algunos años fui con Iris, una amiga española, a pasear por Venezuela. Durante nuestra visita a la isla de Margarita, un día la llevé a conocer el mercado de Conejero para comer sus famosas empanadas gigantes. Es un gran mercado donde puedes encontrar empanadas de pabellón. El pabellón es el plato nacional de Venezuela. Lleva frijoles negros, carne desmechada, rebanadas de plátano frito y arroz. En las empanadas de pabellón, en lugar de arroz, ponen queso blanco. Imagínate todos esos ingredientes dentro de una empanada. Pues Iris se comió dos empanadas gigantes porque estaban muy ricas y le dio un empacho. ¿Sabes lo que es un empacho? Es cuando comes demasiado y te sienta mal. Tardó 2 días en recuperarse. Es que las empanadas son irresistibles. A mí me pasó algo parecido con las empanadas argentinas. Viví una temporada en Buenos Aires y todos los días iba a una panadería cerca de la casa para comprar 6 empanadas. Mi idea era comer 1 o 2 antes del almuerzo y guardar 4 para la merienda de la tarde. Pero nunca lo conseguí. Siempre me comía las 6 empanadas antes de almorzar. La empanada argentina es un orgullo nacional. La versión más conocida se prepara con harina de trigo, tiene forma de media luna, se cocina al horno y es salada. Las hay de muchos sabores, pero uno de los sabores más tradicionales es el de carne. Carne picada o carne
cortada con cuchillo, es decir, en trozos. Según la región, cambia la forma de preparar la carne y los ingredientes extra. También puedes encontrar empanadas fritas. La prima hermana de la empanada argentina es la empanada chilena. También se prepara con harina de trigo, se rellena con carne picada y se cocina al horno. Bueno, hay de muchos sabores. Aunque su formato es diferente. La empanada chilena suele ser rectangular. Otro detalle en el que son similares estas dos empanadas es en el repulgue, es decir, su cierre. Tanto en Argentina como en Chile hacen diferentes cierres en los bordes para identificar qué relleno tiene la empanada. Bolivia es otro país que ama las empanadas. Allí las conocen como salteñas. Tienen forma de media luna, pero son más abultadas y tienen el cierre en la parte de arriba. Algunos rellenos populares son el guiso de carne y el guiso de pollo picante. Lo curioso es que estas empanadas llevan el nombre de una región argentina. La provincia de Salta queda en el noroeste de Argentina, cerca de la frontera con Bolivia. En el siglo XIX, durante la dictadura de Juan Manuel de Rosas en Argentina, muchas familias emigraron a Bolivia. Y ahí nació la salteña, con raíces argentinas y sabor boliviano. España es otro país que ama las empanadas, pero las que son parecidas a las latinoamericanas se llaman empanadillas. Su forma y su masa son parecidas a las de la empanada argentina. Ahora, el relleno es diferente. El más popular es el de atún. En los supermercados puedes comprar la masa para preparar las empanadillas o las empanadillas congeladas listas para freír o para hornear. Otra empanada muy particular en España es la trucha canaria. En las Islas Canarias preparan estas empanadas con masa hojaldrada y relleno dulce. Mi tía abuela siempre las prepara en Navidad con relleno de batata. Las otras empanadas que hay en España son como una torta o tarta salada. La más famosa es la empanada gallega, es decir, la que preparan en la región de Galicia, en España. Es grande, por lo general con formato redondo, y se sirve en trozos o porciones. La masa se hace con harina de trigo, es fina y su relleno es variado, pero son populares el relleno de atún, de pollo, de carne de res o carne de cerdo. La empanada gallega existe desde el siglo VII. Si regresamos a América Latina, nos encontraremos con muchas otras empanadas, como las empanadas dulces de Guatemala, los pastes de México, la empanada limeña en Perú o las empanadas de viento y de verde en Ecuador, cada una con su estilo y sabor únicos. Incluso en otros países del mundo existen platos muy parecidos, como las Cornish pasties en Inglaterra o las gyozas japonesas, que se preparan al vapor. ¿Y tú, conoces alguna otra? Cuéntanos en los comentarios.